noches. Estamos comenzando un nuevo programa de UNLAR TV por Canal 9. Como todas las semanas, vamos a compartir media hora por esta pantalla. Pero además, pueden acceder a todos nuestros contenidos a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Somos UNLAR TV. Les cuento que el programa de hoy va a estar atravesado por la salud, porque el 20 de octubre el Hospital de Clínicas cumplió 10 años y además se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Esos van a ser los temas fundamentales de este programa, además actualidad universitaria y columna estudiantil. Veamos los títulos. En el programa de hoy te contamos las actividades por el 10º aniversario del Hospital de Clínicas. Además veremos las repercusiones de la campaña de donación de sangre. En la columna estudiantil hablamos de primeros auxilios y RCP. Entrevistamos al doctor Daniel Quiroga, director general del Hospital Escuela y de Clínicas. En el especial hablamos sobre cáncer de mama. Como les comentaba antes, el Hospital de Clínicas cumplió 10 años y lo celebró con distintas actividades. Este viernes 20 se cumplen 10 años de vida del hospital. Con ese motivo, el hospital ha organizado estas jornadas que ya llevan, que duran 4 días, desde el martes 16 hasta el día 20. Respetando y justamente dándole importancia a la organización del Departamento de Ciencias de la Salud, las jornadas participan docentes y estudiantes de las 5 carreras de salud. Tienen un recorrido científico con conferencias y paralelamente actividades con la comunidad. Cada una de las carreras organiza la actividad con la comunidad. Hoy quizás han participado de la actividad de juegos que organiza la licenciatura en terapia ocupacional y quizás también han accedido a la actividad de inyectables, de vendajes y de curaciones que hace enfermería dirigido a estudiantes de medicina y estudiantes de enfermería. Así también odontología hizo una jornada sobre cáncer bucal, medicina hizo jornada sobre donación de órganos, que tuvo una concurrencia muy grande y sobre todo instaló en el hospital, los empleados del hospital se acercaron a donar sangre, así como también los estudiantes, que también lo hicieron. Y diagnóstico por imágenes, mañana tiene una actividad con mamografía, porque mañana la jornada está dedicada a cáncer de mama, y una conferencia que la hace la dirección del hospital sobre los nuevos paradigmas de salud y educación y sobre el hospital escuela y su rol. Y entre las distintas actividades que se realizaron, se impulsó una campaña para la donación de sangre. La doctora Silvina Schaap nos cuenta las repercusiones. El día 20 de octubre, el Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima cumple 10 años. En vista de eso, se organizaron jornadas científicas durante los 3 días y jornadas para compartir con la comunidad. El día de hoy, la jornada principal fue campaña para la donación de sangre en conjunto con el Banco de Sangre y con el director del mismo, que es el doctor Gabriel Kampreger. Nosotros teníamos expectativas de que iba a venir muchos donantes, pero las expectativas, excedieron las expectativas porque al final de la jornada terminamos con 36 donantes de sangre. Junto con ellos también donaron sangre para fortalecer e incluirlas a estas personas en el banco para donación de médula ósea. Así que súper conforme y muy contentos con las jornadas de hoy. Todas aquellas personas que quieran solidarizarse y donar sangre lo pueden hacer todos los días en el Hospital Enrique Vera Barros, que es ahí donde está el centro regional. Lo que fue hoy fue una campaña de donación y concientización, una campaña más que nada de solidaridad para este banco de sangre. Nuestro hospital forma parte, digamos, de esta red de todos los hospitales públicos de la provincia, entonces todos los pacientes internados que requieran la utilización de sangre o hemoderivados, recurrimos a esta red. A su vez también les comento que el día 9 de noviembre es el Día Nacional de la Donación de Sangre y para ese día también estamos pensando en una campaña que se va a realizar, si Dios quiere, en la universidad, una campaña más grande, digamos. Y después todos aquellos que a partir de esta
jornadas o se hayan querido solidarizar o se hayan concientizado, lo pueden hacer directamente de lunes a viernes en el Hospital Vera Barros. Ha llegado el momento de la columna estudiantil, por eso estoy con Gabriel Rodríguez Cativas, que como todas las semanas, junto a Victoria Castro, nos traen la columna con algún tema, bueno, para tener en cuenta. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Patricia? Muy contento de estar nuevamente aquí. Bueno, ¿qué prepararon con Vicky? La columna de hoy va a estar dirigida, aunque siempre nuestra columna va enfocada a lo que son los estudiantes, en este caso vamos a generalizar un poco más y vamos a abrir el panorama para la comunidad, porque vamos a hablar sobre los primeros auxilios y cómo se hace una RSP. Hablamos con especialistas, hablamos con doctores, para que nos expliquen y nos demuestren cómo se hacen los primeros auxilios, en qué consisten y también cómo se hacen, por supuesto. En el siguiente informe lo vamos a ver con mayor detalle. Bueno, RCP son las siglas que indican reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar son las maniobras, en este caso básicas, para mantener la circulación en el cuerpo ante un evento que produce una parada cardíaca, o sea que cuando el corazón deja de funcionar. Esas maniobras vitales y de inicio son importantes en la realización de evitar, digamos, que el corazón deje de bombear la sangre. El corazón es una bomba flujo formado por un músculo que es el miocardio, que tiene gran capacidad de respuesta ante estímulos, decimos. Lo primero que habíamos dicho era activar el sistema por decir: por favor, usted, el de remera rayada, llámeme al 107, llámeme al 911, llame a urgencia. De esa manera yo indico que otra persona pueda activar el sistema y yo me quedo con la víctima o el paciente. En este caso le digo: señor, 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 señor. El señor no responde. ¿Por qué? Porque no me está contestando. Ahora procedo a tomar el pulso al lado de la garganta, busco el latido carotidio. Si el latido carotidio no es positivo, veo que hay un paro cardíaco. Me aproximo y me fijo si hay movimientos respiratorios, o sea, si el tórax se eleva para ver si hay respiración. O me acerco y me fijo si hay o exhalación o el aire sale desde la boca o desde la nariz. Si esto veo que es negativo, empiezo las maniobras de reanimación cardiopulmonar con masajes cardíacos, buscando a nivel de la tetillas, digamos, al lado de las mamas, en la zona donde empieza el abdomen. Pongo mi mano diestra, que es mi mano fuerte, el canto de mi mano es esta parte de la muñeca, con la otra por encima, uniendo mis dedos. Siempre yo lo hago en esta posición, que es en el piso, porque yo tengo que tener mis brazos extendidos y debo caer con el peso de mi cuerpo sobre el tórax de la persona para hacer lo que yo les había explicado, ese bombeo de presión sobre el músculo cardíaco para poder sacar la sangre desde ahí y que circule a todo el cuerpo. Mi objetivo es mantener, obviamente, la circulación cerebral para que la persona no tenga la muerte cerebral. Es decir, yo sigo asistiendo en este ritmo, hago 30 masajes cardíacos, ¿estamos? Una vez que yo los termino, me fijo nuevamente si hay pulso, no hay pulso, me fijo si respira, no respira, vuelvo otra vez a los masajes cardíacos, siempre buscando la zona del tórax donde estaría el corazón, un poquito hacia la izquierda y donde empieza el abdomen, que se hace como un ángulo que termina, que se llama apéndice sifoides, en realidad es ahí hacia la izquierda. Presionamos, 1, 2, 3 y así hasta 30, 99, 30. Me fijo, si yo tengo que darle aire, yo puedo colocar mi mano, tapar la nariz, colocar mi mano y puedo hacer dos sopladas para que entre aire a los pulmones, que ingrese el oxígeno y vuelvo a hacer dos ciclos de 30 compresiones sobre el tórax. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que yo lo tenga que hacer, lo más cómodo es que la persona esté en el piso, porque si yo estoy en una mesa, en una cama blanda y estoy muy incómodo, no voy a poder, por eso yo opté por acostarlo, para que yo pueda presionar con el peso de mi cuerpo
sobre el tórax de la persona y como el tórax es elástico me permite el bombeo cardíaco. Bueno, esta ha sido la explicación, espero que les sirva y la idea es que nosotros como comunidad sepamos hacer estas maniobras para salvar vidas. Bueno, ahí pasaba esta información, como bien decías, Gabriel, útil para todos, porque, digamos, uno nunca sabe cuándo puede ayudar a otra persona, en la universidad, en la casa, en la calle. Sí, es una información la cual nos va a servir y principalmente para todo aspecto de nuestra vida y, por supuesto, la brindamos ahora. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, volvemos con una entrevista al doctor Quiroga por los 10 años del Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima. Ya volvemos. No subís solo. Tus afectos suben con vos. Están con vos. Las colaciones se ven en vivo por UNLAR TV. En este programa destinado a la salud tenemos una entrevista especial con el director del Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima, el doctor Daniel Quiroga, porque el Hospital de Clínicas estuvo cumpliendo 10 años el pasado 20 de octubre. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto, gracias por la invitación. Doctor, hablemos del hospital. ¿Cómo no? ¿Qué razón de ser tiene un hospital escuela y de clínicas en una universidad? Muy importante la pregunta y es bueno que la comunidad también lo sepa. La Universidad Nacional de La Rioja tiene un privilegio y una riqueza enorme en tener un hospital escuela. Hay 7 hospitales escuelas en el país y solamente 4 universidades del país tienen hospital escuela. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Cuyo y la Universidad Nacional de La Rioja. Un hospital escuela es distinto a otro hospital. Un hospital escuela tiene 3 funciones esenciales. Una y la esencial es la educativa. Por eso es un hospital de la universidad. Debe corresponder y formar a todos los alumnos de todas las carreras de grado y de posgrado. Uh-huh. Esa es la función esencial, pero debe formar verdaderos equipos de salud. Debe estimular la interdisciplina. Esta universidad con su organización departamental que permite que, por ejemplo, salud tenga 5 carreras, es un hospital que debe ofrecer a las 5 carreras espacios de práctica, de teoría, para que se interrelacionen, porque así debe salir a la comunidad. La segunda función del hospital es la función de esta universidad, es servir a la comunidad. Claro. Pero esa función tiene que hacerla unida a la docencia. El conocimiento se hace a través de la investigación. Si el hospital investiga, el hospital enseña. Y al enseñar, ayuda. El hospital debe salir hacia la gente todas las carreras con actividades que surjan del hospital, que es lo que también está haciendo en este momento. Uh-huh. Pero también la tercera función es gestionar, porque tiene que haber una relación entre el hospital y la universidad, sus cátedras, sus asignaturas. Tenemos que tender a hacer carreras humanizadas, relacionando la salud con las ciencias sociales, con las ciencias humanas. La universidad lo permite y eso salir hacia la comunidad y buscar ese efecto en la comunidad. Ese es el eje de la gestión, no tenemos que confundir, no tiene que ser un efector más de salud, sino que tiene que ser un efector de salud que está enseñando y educando en forma permanente y ayudando a la gente, y ese es el camino que el rectorado y desde el rectorado nosotros hemos elegido en este tiempo para hacer una refuncionalización del hospital. Muy bien, usted lo ha dicho, refuncionalización. Uh-huh. El hospital está cumpliendo 10 años. Así es. ¿En qué instancia se encuentra el hospital? ¿Cómo está funcionando? Se encuentra en una instancia de crecimiento y es un crecimiento que se va a hacer en forma paulatina, acordado con el Ministerio de Educación de la Nación, de quien dependemos nosotros, y es un plan que se hace en etapas. Uh-huh. En esta primera etapa, que acaba de concretarse, se inauguró.
el internado de clínica médica, con 12 habitaciones con dos camas cada una terapia intensiva abreviada, un hospital de día para la solución de problemas de rápida respuesta. Ya se están atendiendo pacientes oncológicos. Hay guardia 24 horas de diagnóstico por imágenes, de laboratorio. La Guardia General se ha adaptado al funcionamiento interno de este hospital. El hospital ha hecho convenio con la obra social de la provincia, que es bueno que también lo sepan, que el hospital está abierto en forma gratuita para las consultas. Tiene un gran espacio de consultas de especialidades con excelentes especialistas de todas las disciplinas de la salud. Ha hecho un convenio con PAMI, que está dirigido a 4 localidades del interior de la provincia. La atención es una atención humanizada. Todo el equipo de salud está incluido. A las 9 de la mañana hacemos una reunión clínica en la cual participan todos: farmacia, psicología, terapistas ocupacionales, fisioterapia, para ver de qué forma se le puede dar esa atención integral a todos los pacientes, y eso está funcionando de esta forma. Y en este plan maestro, la etapa que sigue es abrir los quirófanos con todas las subespecialidades, endoscopías, litotricia, etcétera, abrir la terapia intensiva grande y continuar ampliando el otro hospital que está en el hospital, que es el hospital odontológico. Claro, el hospital odontológico es nuevo, ya tiene una parte instalada y va a abrir con nuevos espacios para el desarrollo de la carrera más nueva del Departamento de Ciencias de Salud, que es la odontología. A ver, son muchos los servicios, es mucha la gente que está, digamos, trabajando, sí, para que esto funcione. ¿Cómo tiene que hacer el interesado en solicitar un turno en el hospital? Digamos, ¿en qué horarios puede hacerlo? ¿Cómo no? El hospital también lo refuncionalizamos para que haya una central de turnos y una central de admisión. La central de turnos funciona en forma continuada desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas. Se puede llegar a pedir el turno, es un turno programado, que se va dando de esa manera. Y por supuesto que también paralelamente hay turnos para la consulta espontánea. Funciona la guardia para la emergencia y funcionan los consultorios con turnos programados de todas las especialidades. De adultos, hay pediatría también en consultorio y hay distintas especialidades, hay fonoaudiología, hay psicología, está el área de salud mental, es decir que está abierto a todas las consultas que la comunidad desea hacer, y los turnos son de 7 a 20 horas durante del día lunes a viernes. Bien, hay que dirigirse ahí al hospital. Hay que dirigirse a la central de turnos, que está a la entrada del hospital a mano izquierda. Ahí pueden pedir el turno y el turno está programado con día y hora para cada especialista. Bueno, entonces por un lado ya abarcamos, abordamos un poco esto de la relación con la comunidad. Ahora hablemos más en detalle de la relación con las carreras. Usted decía, hay 5 carreras que pueden hacer sus prácticas allí. ¿Cuáles son esas carreras y cómo se está trabajando puntualmente? El Departamento de Ciencias de la Salud tiene 5 carreras: medicina, odontología, licenciatura en enfermería, licenciatura en terapia ocupacional y licenciatura en producción de bioimágenes. Las 5 carreras tienen espacios, tanto áulicos como espacios prácticos para desarrollarlo. Los espacios áulicos del hospital se están ampliando, los anfiteatros se están arreglando, la capacidad está aumentando y también los espacios de práctica están en este momento ofrecidos para las carreras. ¿Qué deseamos nosotros? Deseamos nosotros en el Departamento de Salud una nueva conducción, con una nueva mirada, con una nueva visión que permita a nosotros como hospital, escuela, universitario, articular con las cátedras. La mayor cantidad de los miembros del hospital escuela son docentes. Esos docentes no logran insertarse en las asignaturas de las carreras del departamento. Los alumnos y docentes del departamento concurren muy poco al hospital. El hospital es un espacio que está desaprovechado en este momento en cada uno de sus espacios: las instalaciones de diagnóstico por imágenes, las instalaciones de enfermería. Enfermería puede ocupar inmediatamente, ahora puede ir a emergencia, puede ir a internado, puede ir a consultorio, puede ir ocupando los distintos espacios durante todas las actividades. Lo hemos intentado en este tiempo, no lo hemos conseguido, por eso deseamos un nuevo aire en el departamento, porque nosotros tenemos todo para desarrollarlo. Y quiero decir que el otro gran desarrollo previsto es el de los posgrados. Los posgrados son importantes. La carrera de grado nos habilita para
para salir, pero necesitamos la subespecialización o necesitamos perfeccionar nuestros conocimientos y el hospital escuela lo debe ofrecer en todas las carreras. Hay carreras que todavía no tienen ningún posgrado. Bueno, muy bien. Es interesante el análisis. Hay que apropiarse de los espacios. Totalmente. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí, a seguir Totalmente. Trabajando en el hospital. Mucho. Yo lo despido a usted y me voy a una pausa. Volvemos con un especial sobre el cáncer de mama. Ya volvemos. El informe especial de este programa es sobre cáncer de mama. Por un lado, nos fuimos hasta el Hospital de Clínicas y hablamos con la doctora María Moreno, que estuvo capacitando sobre el tema a estudiantes de distintas carreras. Ella nos cuenta cómo detectar a tiempo esta enfermedad con un autoexamen mamario. Por otro lado, nos fuimos hasta el Paseo Cultural, donde se realizó una actividad que se llamó No lo lamentes. Allí conversamos con mujeres que conviven con el cáncer. Ellas nos cuentan cómo sobrellevar esta enfermedad. Yo me enteré que tenía cáncer a los 32 años, un par de días antes de Navidad. Fue un shock para la familia, pero afortunadamente estaba muy contenida por mi familia y por mis amigos. Que en el momento es como que te pesa mucho más la enfermedad y la salud, entonces como que queda de lado y el después es el tratar de sostenerlo. Son muchos cambios físicos muy de golpe, esto, que se te cae el pelo, las cejas, las pestañas, el perder una mama. Yo en mi caso estoy bloqueada hormonalmente, entonces son como muchas modificaciones. No lo lamentes surgió, digamos, a partir de un grupo de amigas que habíamos pasado más o menos por la misma historia, ¿sí? Y amigos nuestros que nos acompañaron durante este proceso, que se sumaron también a apoyarnos. Bueno, yo me sumé a la idea de las chicas a través de Cecilia Garcerón y sí, me sumé más que nada por la necesidad de esto de compartir lo que uno vive, digamos, el día a día con el cáncer de mama con otras personas que están pasando por lo mismo. La idea era convertir todo el proceso, digamos, malo que estábamos pasando en algo positivo, ¿sí? Y devolver en cierta manera tantas cosas buenas que nosotros habíamos sentido durante el transcurso de nuestra enfermedad. Al paciente, como paciente, con todo lo que tiene que implicar, esta movida es un poco para ayudar en eso, en cómo maquillarse, en cómo enfrentar un poco a la enfermedad, digamos. Esta enfermedad es una enfermedad que golpea y te transforma tanto físicamente como emocionalmente, ¿sí? Físicamente uno ve, o sea, se mira al espejo y ve un cambio rotundo en tu persona. Digamos, el cabello se cae, las cejas se caen, la piel no es la misma porque te cambia el color, hasta la textura, las uñas se ponen grises. Que por ahí son cosas que suenan como frívolas, pero no están así. Cuando se te cae el pelo, las pestañas, que no sabes cómo encarar el día a día. Bueno, esta movida es un poquito también para eso. Entonces nosotros habíamos pensado en todas estas cosas y decir, bueno, como nosotros no tuvimos la posibilidad esa de saber que contábamos con estas herramientas para mejorar eso, pensamos en incorporar a este evento esas cosas. Cuando la mujer tiene ciclos menstruales regulares, es decir, que se indispone cada 28 días, cada 30 días, va a hacer este autoexamen mamario a partir del día 8, ¿sí?, del ciclo del postmenstruación, ¿sí? A partir del día 8 va a contar, del último día de su ciclo menstrual va a contar 8 días y se va a hacer este examen mamario. Esto lo puede hacer la mujer regular. Aquella mujer
que tiene sus ciclos menstruales irregulares, ella va a poner, ella va a elegir la fecha, por ejemplo, el día 15 de cada mes, y se va a hacer el examen el día 15 de cada mes. Y aquellas mujeres que ya tienen menopausia, es decir, que ya no se indisponen, se puede hacer este examen mamario una vez al mes en la fecha que ella elija. Este examen lo puede hacer de dos formas, ¿sí? Lo puede hacer parada o lo puede hacer acostada, ¿sí? Recostada sobre su cama. El examen consiste en que va a colocar su mano detrás de la cabeza, va a poner esta posición para poder despegar lo que es la axila del cuerpo, ¿sí? El examen va a consistir en imágenes circulares en toda la glándula mamaria. Vos podés elegir desde arriba hacia abajo en forma vertical o como si fuesen las agujas del reloj. Esto lo puede hacer acostada o lo puede hacer parada frente de un espejo o debajo de la ducha. Se prefiere que sea debajo de la ducha por el hecho de que cae agua y la piel puede circular, puede hacer la autopalpación, ¿sí?, de mejor manera, con mayor facilidad y puede tener más sensibilidad. Luego va a explorar la región de sus axilas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay lesiones tumorales muy pequeñas que no se detectan con la palpación, pero puede haber ganglios axilares, ¿sí?, que van a estar aumentados de tamaño y van a poner en alerta a la mujer. ¿Qué va a hacer la paciente, esta mujer, cuando detecta esas anomalías, esas imágenes, ¿sí?, o detecta esas palpaciones? Va a consultar inmediatamente al médico. El médico va a ser quien va a pedir la mamografía. La idea es esto, de concientizar y que se hable del tema. De que se hable del tema sin tener que relacionarlo directamente con la muerte, porque muchas veces el cáncer lo relacionamos directamente con la muerte y no es tan así. Uno tiene que tratar de ver qué va a hacer con todo esto que uno está viviendo y buscarle el para qué nos está pasando esto y no preguntarnos por qué a mí. O sea, ¿por qué no a mí? ¿Quién soy yo para que no me toque? Esto es algo que le puede pasar a cualquiera. Está buenísimo esto de que vengan y encuentren un lugar que hay un peluquero que se dedica a decirte, bueno, mira, te podemos maquillar de tal manera o te podemos, como para ponerle un poco más de onda a la vida. Pero sí, es muy difícil ese momento, es un poco complicado. Pero tampoco es nada imposible de superar, digamos. Bueno, allí pasaba este informe especial sobre cáncer de mama. Como dato extra les cuento que hasta el 27 de octubre aquellas mujeres que estén interesadas en realizarse un estudio pueden acceder a una mamografía gratuita en el Hospital de Clínicas. Se están realizando de lunes a viernes de 8 a 12 horas y tienen tiempo hasta el 27 de octubre. Espero que esta información compartida durante esta media hora haya sido de utilidad para ustedes y pueden acceder nuevamente a ella a través de nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Nos encuentran como UNLAR TV. Yo les agradezco por compartir estos minutos del otro lado de la pantalla. Agradezco a Telma Solo Mujer Boutique que nos acompaña en cada programa con el vestuario. Y los invito a encontrarnos el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.